Pelita y como el abstraque. Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Bueno, Bienvenidos, buenos días a bienvenidas, bienvenidas todos, a la todas, charla todes. inaugural de Bueno, Bienvenidos buenos Agora días Queer, a todos, organizado todas, por el semillero todes. orgánico de la Bueno, Bienvenidos Agora Queer, Queer, organizado todos, por el todes. semillero orgánico de la Bueno, Agora Queer, organizado organizado por el todes. semillero orgánico. Listo. Primero que nada, queremos decirles que estamos muy contentos de este primer encuentro de Ágora Queer, que creo que es un ejercicio muy importante para pensar los imaginarios y las imágenes de la diversidad en la ciudad. Y nada, pues como invitarles a que estén pendientes de la programación de estos 2 días, que va a estar bastante nutrida. El día de hoy, en esta charla inaugural, vamos a contar con la presencia de Andrés Suárez, que ahorita lo presentaremos oficialmente, pero antes de eso, pues un poco les vamos a contar qué es el semillero óptico y quiénes somos las personas que hemos estado detrás de este evento y de este encuentro. Evidentemente, también queremos como agradecer primero a Retina Latina por sumarse a esta alianza, a Bruma Cine también, Andrés obviamente por estar aquí y a todas las corporaciones, organizaciones, artistas y demás personas que van a estar conversando estos 2 días. Para hacer como una conversación como más rápida y yo no hablar mucho, le voy a dar paso a Adriana Mora, que es la coordinadora del Semillero Óptico. Ella nos contará un poco sobre este proyecto y de ahí pues como que Angie y María Alejandra también nos van a contar un poco de qué es Ágora Queer y después de esos 15, máximo 20 minuticos de introducción y de presentación del evento, ya podremos escuchar a Andrés Suárez y esta charla que se llama Lo Queer en el Audiovisual Colombiano. Buenos días, Adri. Bueno, buenos días para todos. Les cuento brevemente por qué estamos aquí la mañana de hoy. Estamos aquí porque cuando yo llego a coordinar el semillero de investigación, la primera reunión o primera, segunda, tercera reunión que tuve con los estudiantes, decidimos hacer un rastreo para seleccionar una investigación que estuviera como dentro de los puntos de internet, de interés que tenían que ver con la imagen. Entonces, los estudiantes muy juiciosos, a partir de esas búsquedas, estuvieron revisando semilleros de investigación en Colombia, semilleros de investigación en América Latina, hicieron una preselección de los temas que estaban en el top de las investigaciones y que a ellos les interesaban. Se hizo unas exposiciones sobre todos esos temas y después de que todos los estudiantes expusieran esos 4 o 5 temas que ellos habían escogido después de la búsqueda, ellos decidieron que lo que más les interesaba era hacerse una pregunta por lo queer. En tanto, este es un semillero de investigación que se centra en el problema de la imagen. Desde muy rápido supimos que la pregunta, que lo queer tenía que vincularse prontamente al problema de la imagen, porque el semillero de investigación es un semillero de imagen. Entonces ahí nos empezamos a preguntar con los estudiantes por el problema de la imagen queer y en ese momento
Yo, que había sido su profesor y que conocía su trayectoria, llamé al profesor Camilo Londoño a que nos diera una charla sobre lo queer y las imágenes, un poco para empezar a centrar cuál había sido la discusión. El profesor Camilo entra en ese momento, después él les dará más detalles de qué sucedió. Y total, a partir de la entrada del profesor, empezamos con los estudiantes a delimitar entonces ese tema de investigación, y eso nos ha llevado a una pregunta de investigación concreta, que es una pregunta por las imágenes y los imaginarios de lo queer en el Valle de Aburrá. Y esto es lo que nos tiene hoy dialogando, porque nosotros sentimos que abrir un espacio para que todos esos actores en la construcción de la imagen y los imaginarios de lo que ocurrió en Medellín era muy importante ponerlos a dialogar para nosotros tener todas las voces y todas las miradas, y para un poco que el semillero haga parte de esas búsquedas y de esa intentar responder quizá lo imposible de responder, que es qué significan las imágenes de lo que ocurrió en Medellín. Entonces, debido básicamente, aquí sí quiero ser muy insistente, a la dedicación, el trabajo y el entusiasmo de los estudiantes, pues estamos hoy aquí y agradecemos mucho que ustedes estén con nosotros. Bueno, gracias, Adri. Yo les voy a contar un poco qué pasó después de que Adri me invitó un poco a esa primera charla, aclarando una cosa que todos hemos sido conscientes, que es la pandemia, y es que yo llego como a hablar con los estudiantes justo una semana antes de la cuarentena, y ahí pues digamos que nos vimos enfrentados a dos problemas. Primero, teóricamente, definir si lo queer era exclusivo de lo LGTBIQ+, es decir, a todas las preguntas alrededor del sexo y el género y la identidad y las orientaciones diversas, o si era algo más, algo que se movía por la periferia, algo que se movía sobre los márgenes como difusos del sistema, en contra del sistema heteronormativo. Pero aparte de ese gran problema, estaba la idea de avanzar en una investigación en medio de una pandemia. Entonces, un poco para hacerlo más llevadero, nos dedicamos a ver películas inicialmente. Y empezamos a ver películas que intuitivamente llamaran a lo queer, ¿cierto? Ya sea por esa temática LGTBIQ+, o porque otra vez los estudiantes les parecía como llamativa alguna obra. Y durante esos primeros 6 meses de pandemia, cada 8 días, y literalmente incluso por fuera de horarios académicos, sábados, en Semana Santa, en vacaciones, los estudiantes empezaron a ver estas películas y empezamos a debatir como qué era para nosotros lo queer, como sin mucha pretensión teórica. Después de ese debate dijimos, listo, contrastemos este primer acercamiento con las lecturas de los que han hablado sobre lo queer, y nos enfrentamos básicamente a los estudios de género y a la teoría feminista, que ha aportado mucho a la teoría queer. Y fueron otros 6 meses, el final ya del 2020, donde los y las estudiantes se dedicaron como a hacer estas lecturas y contrastar y ver si eso que decían la teoría feminista, las teorías de género o las teorías queer hacían o se reflejaban de alguna manera en las películas que habíamos visto. Un poco la conclusión a la que llegamos en ese momento fue, venga, necesitamos ver si esto que nosotros percibimos lo perciben también otras personas, es decir, las poblaciones diversas sobre las que se para un poco esta teoría. Entonces ya durante el 2021 nos dedicamos a empezar ese rastreo de fuentes. Ahora, como ese trabajo de campo fue un ejercicio hecho por los estudiantes, y como ha sido una investigación también para los estudiantes, aquí hoy María y Angie me van a hablar un poco de qué se hizo en 2021, cómo fue ese proceso del trabajo de campo y cómo llegamos por fin a ver a Queer. Entonces le doy la palabra a María. Sí, primero Angie. Ah, perdón. Bueno, pues desde la parte más conceptual, ya María les va a hablar un poco de lo práctico, de cómo lo llamo al trabajo de campo, pero desde la parte más conceptual fue un proceso, creo yo,
muy enriquecedor desde el inicio y de cuestionarse. Pero como bien lo decía Cami, como empezar a delimitar esa bibliografía inicial, ese rastro histórico, como preguntarse de dónde viene este concepto, quiénes han aportado, y más que todo hacer esto para poder problematizarlo y contrastarlo y entender pues como nuestro objeto de estudio. Entonces se hace ese acercamiento y ese seguimiento, tanto desde la ascendencia como de la descendencia, y ya luego viene como otra pregunta que es, bueno, ¿y dónde vamos a situar lo queer? Entonces ahí es donde surge como, listo, vamos a hablar de lo queer en el Valle Aburrá, pues como ese espacio-tiempo. Y como foco principal, pues no podía quedar atrás la imagen. Entonces ahí es donde se empieza a hacer como contacto con gente que tenga más conocimiento de este tema, y es como identificar cómo se ha concebido desde diferentes perspectivas esa representación, esas imágenes o imaginarios de lo queer, porque nos dimos cuenta que no eran uno, sino varios. Y entonces empezar a reflexionar sobre la implicidad pues, que tenía en la imagen, y ya como luego toda esa abstracción de ideas amplias, pues referentes al estudio, tratar de esquematizarlas y desde cero, porque implicó también construir una matriz que era, pues, estaba llena de una interseccionalidad de conceptos como género, sexualidad, performance, cultura, política, y fue darnos cuenta que lo queer abarcaba mucho más que el género y pues el sexo. Entonces ahí pues nos llevó a cuestionarnos, y pues esta matriz se construyó y se reconstruyó y se reconstruyó hasta que podemos como construir algo que sintiéramos que nos iba a, pues que podía encajar todo lo que hasta el momento habíamos hecho en ese proceso de investigación. Listo, bueno. Gracias Angie. Ahí pasa un poco Maya a ver qué hicimos con esa matriz y esos conceptos ya en el trabajo de campo. Sí, ya a principios de este año empezamos un trabajo más práctico, todos los muchachos del semillero. Empezamos con entrevistas, acercarnos a fuentes que creíamos que podían tener algo para decir en esta investigación y así nutrirla más. Entrevistamos colectivos, marcas, museos, activistas, artistas, instituciones y personas que, como ya les dije, creíamos que tenían una experiencia en lo queer, que eran queers o que tenían algo por decir del tema. Entonces, a partir de todas estas entrevistas que hicimos, encontramos que lo queer es un concepto todavía muy nuevo que no se puede definir con una sola voz, y fueron los mismos entrevistados los que propusieron entonces que se abriera un espacio para hablar sobre este tema. Este espacio sería entonces para conocer otras perspectivas y expresar ellos las propias. Es así como pues en el semillero quisimos preparar esta Agora Queer en la que nos encontramos hoy, a partir de citarlos, insistirles como quieren ser parte, quieren hablar, quieren expresar lo que ya hemos hablado con ustedes en privado en un espacio más público. Entonces, así es como nos encontramos hoy acá y esperamos que lo disfruten mucho. Creo que como se dan cuenta, este es un evento muy importante para los estudiantes, porque ellos se han tomado con mucha seriedad este proceso de investigación, se han comprometido con cada texto teórico, con cada película, con cada entrevista. Y estar aquí hoy es como cumplirles un sueño y como un acto de fidelidad con el esfuerzo y el entusiasmo que ellos han puesto en este proceso de investigación. En eso yo quisiera agregar a lo que dice Adri, dos, tres cosas, como que en esa rigurosidad, los y las estudiantes cada paso que han dado lo han cuestionado, ¿cierto? Desde si nos vamos a llamar queer con Q, si nos vamos a llamar en una versión castiza, también desde las perspectivas o postcoloniales o descoloniales, el saber también de no solo traer personas
digamos, que hablen específicamente de lo LGTBIQ+, sino que también por eso se incluyó la idea de museos o de la Red Nacional Afrodiversa, es decir, siempre se pensó esa idea como de pluralidad. Incluso el mismo nombre, el nombre del evento viene de los estudiantes, cuando dijeron, es que el concepto de Ágora, porque no queríamos llamarlo encuentro o simposio, ¿cierto? Que es un poco como más formal, sino el mismo como rebatir esa idea clásica del Ágora, donde se supone que todos podemos hablar, pero desde esta manera un poco más queer, incluso dando la posibilidad de que muchos de los entrevistados que hemos tenido en este proceso digan, no, yo no me identifico como queer, pero aún así poder hacer ese cuestionamiento. Así es que llegamos pues entonces finalmente a este día que, como dice Adri, ha sido un sueño para las y los estudiantes, y queríamos empezar en esa intersección con la que partimos, y es lo queer o la diversidad y lo audiovisual y el contexto colombiano. Ahí fue entonces donde en la charla inaugural invitamos a Andrés Suárez. Un poco para ponerlos en contexto, Andrés es graduado de la Universidad de Cine y de la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Ha desarrollado proyectos curatoriales con Pruma Cine y ha hecho parte del equipo de programación del Festival Internacional del Cine de Cartagena entre el 2015 y el 2018. También colabora con Bogo Shorts desde el 2018 hasta hoy, la Cinemateca de Bogotá y la temporada de Cine Crea Colombia entre el 2020 y 2021. También ha sido coordinador para salas alternativas en Colombia del sello de distribución Interior 13 y es investigador y guionista de Movie con el podcast Encuentros, que también pues aprovechamos para que lo sigan y lo escuchen si quieren saber un poco más como de cine y escuchar las personas que están detrás realizando, pensando, cuestionando las imágenes. Aparte de tener a Andrés y decirle, Andrés, nos das esta charla en este encuentro para hablar sobre lo queer en el audiovisual colombiano, quisimos como nutrir este encuentro con una muestra audiovisual que pueden encontrar en Retina Latina. Un poco como Andrés también había trabajado con Bruma Cine, pues ahí contactamos a este colectivo que también le preocupa pensar lo audiovisual, porque ya habían tenido un programa que Andrés había curado que se llama Cartas de Amor, y quisimos contrastar ese programa con una curaduría que hicieron los estudiantes que se llama Cuerpes en el Ágora. Esta muestra audiovisual, que es la de Cartas de Amor y la que los estudiantes del semillero curaron después de revisar todo el material relacionado con la temática que había en la plataforma Retina Latina, la pueden ver a partir de hoy en la página, en la plataforma, y un poco también algunas de las obras de las que va a hablar Andrés Suárez hoy las pueden ver allí. Entonces, un poco para ver cómo contrastamos estas conversaciones que vamos a tener hoy y mañana con esas imágenes, ¿cierto? Es decir, con ese audiovisual diverso que se está creando y que todavía se está cuestionando y que está en presente. Entonces, Andrés, no te quitamos más tiempo, porque digamos que la charla para ti es, la charla de hoy es para ti, pero queríamos aprovechar estos primeros 20 minutos para que los estudiantes presentaran el semillero y el proyecto. Les invitamos a que no solo estén pendientes de las charlas, sino también de la muestra que está en Retina Latina, y agradecemos nuevamente como a todas las personas que se han ido sumando a este proyecto. Bueno, hola, buenos días. En principio quiero agradecerle a Adriana y a Camilo y a todo el semillero de investigación por esta invitación. Realmente me parece muy importante que exista un espacio así, y me gusta lo que dicen del Ágora, que nombrar este espacio precisamente como un lugar de reunión, de encuentro, de intercambio, donde no haya como una necesariamente
Aló, Andrés, creo que se mutió. Esperemos a ver si lo podemos volver a conectar. No. Listo, ahí volvió. Perfecto. Listo, te cortaste Eso. un rato, pero ya estás ¿Escucha? otra vez. Sí, ahí sí te escuchamos. No, solo estaba hablando de eso del ágora, que me gusta, que va en contravía de esa idea como de la jerarquización, ¿no? Entre quien enseña y quien aprende, y al final el conocimiento y las conversaciones resuelven. Pues todo resulta como muy dialógico, como un intercambio constante entre quienes participan en estos espacios. En esa misma medida, digamos que no pretendo en absoluto dar, pues impartir algo, ¿no? O sea, como hablar a través de absolutos, sino que me parecía quizás más interesante aprovechar este espacio para hablar de, no sé si de propuestas o de anhelos, más bien, alrededor del cine queer que en nuestro país se produce. Que aun cuando lo quieran, aun cuando, no, cuando lo dudemos, pues estas producciones existen y justamente han ampliado lo que entendemos por cine queer y creo que proponen unas ideas que a mí particularmente me interesan para pensar este nuevo cine. Entonces, en principio quisiera hablar, pues, como mencionar un poco como que como cine colombiano debemos pensarnos también como parte. Este personaje tan tan especial como tan entrañable. Sí, Andrés, creo que te estás yendo. Ahí nos escuchas. Ok, ahí estoy. Hola, hola, Andrés. Creo que hay unos problemitas de internet. Qué pena contigo y con todos los que están escuchando. Ahí creo que ya volvió, ¿cierto? Andrés, hola, hola. Hola. Listo. Les ¿Me pedimos por puedes? favor un minutico para que nos ayuden a poder completar con esto que estaba, esta introducción que estaba haciendo Andrés. Listo, ahí sí creo que te escuchamos de nuevo. Sí. Sí, todo bien. Sí, ya te seguimos. Sí, no, solo pensaba que como reconocer nuestra propia tradición dentro de una más grande, que es la del cine latinoamericano, y en esa medida recordaba la imagen del personaje de la Manuela en El lugar sin límites de Rippstein en 1978, que al final como que abre un tropo común en las representaciones de estos personajes, y es el destino de la muerte, ¿no? Pienso también en El beso de la mujer araña o Fresa y chocolate, que también como que la felicidad, el bienestar de estos personajes termina siendo, digamos, pues son estados en los que a los que no alcanzan, que estos personajes no alcanzan, ¿no? Como estos estados de bienestar y completud, como que no existen para ellos. Y sin embargo, como que son personajes que ofrecen a quienes los rodean, a los personajes de estas historias,
todo un afecto y no sé, como que son, sí, son fuente de eso, de afecto, que muchas veces no es correspondido, pero al mismo tiempo representan, tienen un papel político muy importante, a mi modo de ver, de señalar precisamente las exclusiones que sociedades como las nuestras han provocado históricamente a estos personajes, incluso hasta llevarlos a la muerte, ¿no? Incluso en lugares donde se habla del bienestar común, como lo señalaba Lemebel en esa época de su manifiesto por cuando hablo por mi diferencia, en el que él también reclama para las locas y las maricas un pedazo de ese cielo rojo, ¿no? Y garantizar para quienes nazcan con esa ala rota la posibilidad de volar, ¿no? Entonces, nada, como que parto de ahí, como con ese destino de la muerte, para luego también observar una cierta tradición de representaciones de principios de este siglo, con Marco Berger y Julián Hernández y Roberto Fiesco en México y Argentina, que se convirtieron pues en un referente para el cine queer latinoamericano, y que sin embargo a su vez excluía, ¿no? O sea, como que también privilegiaba cierta imagen del hombre homosexual, cierta imagen del hombre cisgénero, muy masculino, ¿no? Tradicionalmente masculino, sin ambigüedades, digámoslo así, y que poco a poco fue dando paso a la pregunta por, se habla de una comunidad LGTBIQ+, y sin embargo en las representaciones del cine con lo que nos encontramos es muchas veces que solo una de esas letras ha tenido representación. Y nada, quisiera cerrar como ese repaso, señalando la vitalidad con que actualmente se produce cine que aborda personajes y conflictos como estos. En Brasil, una película como Bicha Travesti de Claudia Priscila y Kiko Goifman, de hace 3 años, del 2018, creo que resultan tan inspiradoras y contienen una vitalidad desbordante, tanto por su personaje como por su beligerancia, ¿no? su furia, y contrasta un poco como con otra representación latinoamericana que en los últimos años alcanzó un reconocimiento importante, que fue el Oscar a Mejor Película Iberoamericana, que es Una Mujer Fantástica. Pienso que justamente como que entre eso pareciera como debatirse la representación y estas historias en Latinoamérica, como está este cine under, pequeño, si se quiere, con unas marcas documentales muy fuertes, pero con una creatividad desbordante, como lo es Bicha Travesti, y por el otro lado, unas historias mucho más calculadas, con personajes quizás que son más asimilables para la sociedad, ¿no? Que son más, que se pueden clasificar mucho más fácilmente como Una Mujer Fantástica, ¿no? Como que al final a lo que apuntan quizás es, como le dice uno de los personajes, la viuda del hombre que muere, que ha sido amante de la protagonista, la quimera, ¿no? Como esta representación que pareciera buscar no llamar la atención, ¿no? Obedecer a ciertas normas. Y sin embargo, creo que precisamente la fuerza y lo que podemos, si hay algo en lo que podemos tomar de todas estas discusiones sobre las orientaciones sexuales e identidades de género disidentes, ha sido precisamente lo inclasificable, lo que permanece en tránsito, que nunca
que no necesariamente hay un objetivo en esas transformaciones, sino que son estas experiencias que a lo largo, y que a lo largo de la vida dan sentido como a esta diversidad, ¿no? Entonces, termino con esto, como para dar este contexto latinoamericano, y me quedo con lo de Bicha Travesti, porque precisamente en el año 2018, después de su paso por el Festival de Cine de Cartagena, esta película hace parte luego de la programación del Ciclo Rosa, de la Cinemateca, en ese momento la Cinemateca Distrital de Bogotá. Una película que precisamente, como digo, fue inspiradora y produjo que casi 20 personas relacionadas con el cine, no necesariamente realizadores solamente, escribiéramos un manifiesto por un nuevo cine queer colombiano, que era un texto en el que se reunían, digamos, como una serie de acusaciones, si se quiere, a las representaciones que hasta ese momento habían sido producidas en Colombia, y la expresión de un deseo, de unas expectativas, como le dije al principio, unos anhelos. Y siento que eso es lo que de lo que quisiera hablar hoy, ¿no? Como qué es eso que la historia del cine colombiano nos ha entregado, qué podemos tomar de allí, y como personas que se identifican con esas letras o cuyas experiencias se han visto poco representadas en el cine, ¿qué esperamos de ese cine, ¿no? ¿Qué esperamos de ese nuevo cine queer colombiano? Y preguntarnos si realmente existe, si ha existido. Yo creo que sí. Yo incluso como que al final de este espacio, como que después del manifiesto, tenía la idea como de señalar algunas propuestas, digamos, pero como que justamente como que señalándolas me daba cuenta de que sí existen obras en Colombia que han representado a estos personajes de otra forma, ¿no? Más allá de las que en el manifiesto se acusan. Hay algo que me parece importante, y es también pues hablar como del manifiesto, hablar de la importancia de la palabra. Cuando salió el manifiesto por un nuevo cine queer colombiano, fue común escuchar, bueno, pero ¿por qué escribir esto? Y no, en lugar de sentarse a escribir a varias manos, ir a rodar, ¿no? Ir a hacer. Y sin embargo, pensaba en ese momento y sigo pensando ahora, cuán importante ha sido para las personas LGTBIQ+, la palabra, ¿no? El poder de la palabra, porque al final es a través del lenguaje que nosotros tenemos un marco de pensamiento, y es a través del lenguaje que podemos nombrar las cosas que existen y hacer que las cosas existan. Y si bien más adelante nos vamos a encontrar con un texto así, y quizás las experiencias que ya hemos tenido hasta entonces nos hagan repudiar algunas de estas ideas o pensarlas ahora como ingenuas, ¿no? O ambiciosas. Pienso que es importante que el medio de la palabra para materializar justamente los deseos de una época, ¿no? Y porque es a través de la palabra que podemos imaginar un futuro también. Si se nombra es porque puede existir, ¿no? Si se nombra es porque es posible que estas imágenes existan. Y de hecho al nombrarlas existen. Y para eso quisiera remitirme un poco a un texto de una escritora argentina que seguramente las personas que están aquí hoy conectadas conocen, y es Camila Sosa Villada, y es su libro Las Malas, ¿no? En el cual precisamente como que se reúnen muchas imágenes que
que muy probablemente no hemos visto en pantalla aún, pero que existan en ese libro, que existan a través de la palabra, pueden servir como un catalizador, ¿no? como gasolina para que esas imágenes luego existan en términos audiovisuales, ¿no? Y hay algo que hay una imagen que me parece muy bella, y es la de la tía Encarna cuando adoptan al bebé, ¿no? Y solo voy a leer este fragmento que me parece muy bello. Es: la tía Encarna desnuda su pecho ensiliconado y lleva al bebé hacia él. El niño olfatea la teta dura y gigante y se prende con tranquilidad. No podrá extraer de ese pezón ni una sola gota de leche, pero la travesti que lo lleva en los brazos finge amamantarlo y le canta una canción de cuna. Nadie en este mundo ha dormido nunca realmente si una travesti no le ha cantado una canción de cuna. Esa imagen ya existe. Esa imagen, al ser nombrada, ya existe y creo que solo el hecho de que exista a través de la palabra seguramente ya despertará emociones distintas en diferentes personas, tanto repudio como alegría, como ternura también, ¿no? Pensar que una travesti también puede ocupar esa imagen que nos han hecho creer que solamente pueden ocupar ciertas personas, ¿no? Como que es el lugar de la crianza también, ¿no? Como que siempre vemos a estos personajes como individuos, pero muy pocas veces como responsables de alguien más pequeño, ¿no? Como que ha sido una... algo que incluso políticamente se ha discutido mil veces al momento de hablar de adopción, ¿no? De parejas homoparentales incluso, y ni qué decirlo cuando estamos hablando de personajes con identidades de género disidentes. Y leeré uno más también de Camila Sosa, de un libro que se llama El viaje inútil, en el que ella reflexiona sobre su relación con la escritura precisamente, y dice que mi mamá haya sido la primera persona en el mundo que me oyó leer nos une en un pacto de ternura, la imagen de la ternura, el recuerdo de su asombro frente a mi aprendizaje. De manera que mi papá me enseñó a escribir y mi mamá a leer. Me llevaron a la vera de un bosque y me dejaron sola ahí esperando que entre y me pierda para siempre. Entonces, este libro justamente señala cómo esta Camila, en su infancia, su padre, sin saberlo, le entrega la llave de la lengua, de la palabra, y a través de ella es que precisamente empieza a nombrarse, a existir, a crear un mundo donde ella existe y es posible, ¿no? Y en esa medida me parece importante nuevamente como resaltar el valor de la palabra y así justificar un poco la existencia de este manifiesto. En principio, digamos que el manifiesto señalaba inconformidades, ¿no? Señalaba unas representaciones asfixiantes y que en realidad reducían la experiencia queer, llamémosla así, para englobar todas estas experiencias, identidades. Sí, como que despreciaba unas imágenes que a lo largo de la historia del cine colombiano hemos visto, que las voy a leer brevemente. Dice: históricamente en las películas colombianas, incluso en las que apreciamos, nuestro deseo ha sido representado desde unos pocos y asfixiantes modelos. Personajes de opereta, cómicos, ridiculizados, desexualizados, como el director de arte de la agencia de publicidad en Pasado el Meridiano. Personajes que reptan en los márgenes, confinados a oficios del submundo del crimen. No sé qué gusto le sacan a eso, le dice Florencia a Every Perfecto después de que violan los niños dormidos o muertos en pura sangre. Personajes hipersexualizados que arrastran un deseo mendicante. Quítate la ropa, muchacho, le dice Fernando a uno de sus amantes en La Virgen de los Sicarios. Artistas homosexuales que subliman su deseo para que deje de ser un peligro social, como nuestra película, La Desazón Suprema, retrato incesante de Fernando Vallejo y Antonio María Valencia, música en cámara. Nuestro cine ha sido mojigato, puritano y remilgado, cámara de resonancia del recelo, la burla, la desconfianza y el odio en estas películas, las películas de la vergüenza, las ausencias hablan.
El silencio sobre el deseo lésbico, bisexual, trans e intersexual muestra un cine prisionero del prejuicio y la comodidad. En una sociedad que padece una violencia estructural, el cuerpo martirizado, silenciado, excluido, desechable, parece ser el único cuerpo posible. Nuestros cuerpos no están hechos solo para el sufrimiento. Somos cuerpos para la fantasía, el placer, los sueños y la imaginación. Aunque tenemos herramientas jurídicas y culturales para hacernos visibles, el cine en Colombia se mantiene rezagado, jugando al escondite, al secretico y la victimización. ¿En serio es todavía una revelación que nuestro deseo existe? ¿Qué dice del deseo juvenil y de la angustia del closet una parodia como Mariposas Verdes? ¿Acaso no es solo una fantasía etnográfica, una película como Contracorriente? ¿Nos representan las actrices que juegan a ser trans en La Estrategia del Caracol o Buscando a Miguel? Porque son falsas las emociones y no el artificio en melodramas como La Lucierna. Este cine dominado por el autoengaño y la insinceridad nos exige tomar por asalto los medios y modos de representación. Revisando entonces el manifiesto, aparecen unos títulos en los cuales encontrábamos en ese momento precisamente materializados algunas de los deseos por ese nuevo cine queer, ¿no? Buscar insistentemente en las imágenes que se han producido aquí afuera de Colombia por realizadores del país, imágenes que precisamente llevaran esas experiencias y esas representaciones a otros lugares. Entonces aparecen títulos como Soy tan feliz, de Vladimir Durán, Milacaos, de Simone Paetau, rodada en Cuba, Silaos, de Camilo Restrepo, rodado en Reunión, El susurro del jaguar, de Simone Paetau, otra vez en codirección con Thais Guisasola, rodada en Brasil, y Adiós entusiasmo, también, de Vladimir. Entonces, digamos que después de revisar el manifiesto, como que lo que sentía era que había precisamente un repudio a la revictimización, a pensar, como lo decía al principio, que el único destino que tenemos como personajes es la muerte, la infelicidad, el desamor, ¿no? Como la decepción amorosa, reducir esas experiencias precisamente a las historias de romance o en la que las identidades y orientaciones se revelen como si fueran todavía un secreto, como lo manifiesta el texto, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo hacer para que eso que igual al final termina definiendo lo que la gente percibe como queer, no pierda un peso político también, ¿no? Pensar en personajes que no solamente tengan como conflicto una relación amorosa, una posible relación amorosa, pero sin que sean personajes desexualizados, ¿no? Como sin que esas imágenes, esos personajes resulten asimilables, domesticados, para una sociedad que todavía no es, pues que en la que todavía hay muchos sectores que no reconocen y se rehúsan a reconocer que existen esas identidades y ese deseo, ¿no? Hay un asunto con el tema de la representatividad, de hablar de LGTBI, y justamente ahora que Camilo mencionaba el podcast de Movie, hay un episodio en el que se reúnen a hablar Camila José Donoso, chilena, directora de documentales como Casa Rochelle, Naomi Campbell, protagonizados por personajes una mujer transgénero y otras personas transformistas en México. Y ella hablando en una conversación con Albertina Carri, una directora cuyo cine pues sí que se ha enfocado en estudiar con sumo detalle el lugar de la mujer en diversas dimensiones, y que precisamente lanza una película como Las Hijas del Fuego en respuesta a una pornografía machista que ha descuidado, ha pasado por alto el placer femenino, ¿no? Y lésbico, además.
En esa conversación ellas hablan de un festival que Albertina dirigió por 4 años, que ella programó, un festival de cine LGTBI en Argentina, que se llama Asterisco. Y hablando de los festivales de cine, de cómo estas historias al final han encontrado como unos espacios para al final satisfacer no solo nuestro derecho, sino nuestro deseo de ver esas historias en pantalla grande. Hablan de cómo, por ejemplo, en los festivales de cine abundan las representaciones de historias entre hombres, ¿no? Entre hombres homosexuales, cisgénero, en los que ni siquiera como que lo femenino aparece muchas veces, ¿no? Y que estas historias se reducen al final a hora y media de 2 amigos que se miran mucho y al final se dan un beso por fin y el público aplaude, o representaciones de lo transgénero transformista al estilo RuPaul, ¿no? Y luego como que, luego observar cómo otras representaciones posibles se echan de lado porque no, al final no están correspondiendo con nuestras, con las expectativas que el mismo mercado ha generado sobre qué debería ser lo queer, lo gay, lo trans, ¿no? Y también allí Albertina señalaba algo que me parece muy importante y es que, digamos que ella es consciente de cómo, de la responsabilidad que un festival como ese tiene en términos de representatividad, porque pues si es un festival LGTBIQ+, sí que debería entregar una programación que en la medida de lo posible represente a todas las letras reunidas en esa sigla. Porque bien o mal, las representaciones que se producen sí que deberían pasar por esos escenarios incluso para la crítica, ¿no? No necesariamente porque sean películas que representen, que cumplan con las expectativas de representación, sino que también sean objeto de debate dentro de estos espacios. Una de esas películas era precisamente una que ya dice que era una película protagonizada por un hombre trans, un personaje que era un hombre trans, que a ella, desde su punto de vista le parecía una película regular, pero que le parecía una película pues, que era necesario programar. Y en una de las salas ella cuenta que se encuentra con un muchacho trans, un hombre trans, que se encuentra con ella y le da las gracias por haberla puesto en la programación. Porque esta persona dice que no encuentra en los libros, en las tiendas de ropa, en la música, obras, ¿no? Que se acomoden, que le confirmen que su presencia, su existencia en el mundo es legítima, es posible, es un hecho, ¿no? Que su experiencia no es una experiencia individual, sino que también es compartida por otros como él, ¿no? Entonces digamos que es necesario pensar en eso, en el tema de la representatividad en este cine. No por cumplir espacios en blanco, pero preguntarnos por qué esos espacios en blanco existen, ¿no? Porque hay una sobre oferta de cine gay y por qué la representación del deseo lésbico quizás es respondiendo a otras expectativas externas a la representación de las de los personajes del deseo lésbico, ¿no? Entonces, nada, digamos que si estamos en contra de esta revictimización y esta reducción, ¿cuál puede ser una posible salida, ¿no? Y lo que les digo, me parece que ahí, que al momento como de señalarlas, me parecía que había obras colombianas que precisamente ya estaban dando cuenta de estas nuevas representaciones, de esas representaciones de lo queer desde otros escenarios. El primero que a mí me parece importante es pensar en la colectividad,
en pensar en lo trans, en lo trans no, en lo queer en general, como un punto de vista con injerencia política en la sociedad, ¿no? Y recordaba entonces un cortometraje de Juan David Cortés, realizado muy de la mano con la red comunitaria trans de Bogotá, que se llama La Primavera Trans, que precisamente retrata una de las marchas trans, la de 2018, y que ha sido una marcha que históricamente ha sido muy política, la cual admiro profundamente, porque siento que precisamente allí se entiende el papel que deben cumplir estas expresiones multitudinarias, ¿no? Y es recordar lo que nos hace falta por recorrer para que podamos habitar estas ciudades y estos estados como sujetos con plenas garantías políticas, ¿no? Principalmente el derecho a la vida, en primera instancia, para la comunidad trans, ¿no? Es el trabajo, las oportunidades de trabajo, las oportunidades educativas, la injusticia y el abuso perpetrado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Por la policía, la discriminación. Entonces siento que ese corto en particular sí que habla de algo que me parece fundamental, y es volver a pensar que que existimos para hacer reclamos también, ¿no? Y pensarnos de forma colectiva, que estas historias lo que han hecho, y siento que es algo que ha ocurrido en el cine colombiano en los últimos años, es que hemos olvidado lo que es lo colectivo en el cine. O sea, pienso por ejemplo en una película como La Estrategia del Caracol, en la que es admirable la construcción de esta narrativa coral, en la que todos estos personajes al final están trabajando en conjunto por reafirmar el derecho a habitar el lugar que les corresponde, ¿no? Y lo que ha pasado es que el cine nos ha atomizado, ¿no? Siento que ha privilegiado un poco como esta narrativa del héroe, del que lo puede todo contra todos, ¿no? De este personaje que solo contra el mundo atraviesa un montón de dificultades y pocas veces se encuentra con la solidaridad de los desconocidos, ¿no? Y eso me parece importante que exista en este cine, no concentrarnos en las individualidades, sino pensar cómo de forma colectiva podemos avanzar. Otra cosa que me parece importante y sumado a esto de la colectividad es apuntar el término de la familia, ¿no? Ampliar esa noción que se tiene, que aun cuando el conservadurismo quiera pensar que la familia es padre, madre, hijo, hija, e ignore que en Colombia eso ocurre en menos de una tercera parte de los casos de las familias que conforman nuestro país. Me parece importante también pensar, evidenciar la posibilidad de unos lazos que son aún más fuertes que los sanguíneos. Siento que también nos hemos concentrado mucho en el rechazo que muchas veces ha provocado las personas que están relacionadas con nosotros por lazos sanguíneos, y que esas historias también son comunes de ver, como el rechazo del padre, de la madre, de los tíos, de la gran familia, y creo que es necesario hacer unos nuevos retratos de familia, o pensar incluso, imaginar familias en las que ese rechazo no ocurra, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un libro de un cubano, Luis Negrón, un libro de cuentos, y uno de ellos es un monólogo de un padre que aún con timidez, aún sin nombrar el deseo de su hijo pequeño, aún sin nombrar
lo que él sospecha que es su deseo e incluso su identidad de género, porque él cree que su niño de 8 años es maricón, no está seguro si quizás también está en un proceso como de entender si es una persona trans. Este es un monólogo de un padre en el que este hombre, con mucho amor por su hijo, habla de él, de los esfuerzos que va a hacer por irse a otro país, porque la sociedad en la que viven no va a entender lo que es su hijo, lo que quiere ser su hijo, cómo es su hijo. Y la furia con la que, si alguien hiciera daño a su hijo, actuaría, ¿no? Respondería. Creo que imaginar también eso, y no solo ofrecer representaciones que verifiquen la realidad muchas veces, ¿no? Sino que también la que sea posible pensar en una familia en la que estos rechazos no ocurran, sino que por el contrario haya una suerte de aún mayor solidez en esos lazos. Cuando estas identidades y estos deseos se revelan, es necesario también, ¿no? Nos corresponde pensar que eso es posible, cultivar esa idea, contrarrestar el imaginario común de que lo único que producen estas revelaciones, estas salidas de closet, son rechazo y exclusión. Pensar en nuevas familias también, como lo decía antes. Y para eso también me parecía importante mencionar un trabajo que es un cortometraje documental de Federico Tortúa que se llama Familia, que está disponible en RTVC Play. La primavera trans se encuentra fácilmente en Vimeo, pero Familia de Federico está en RTVC Play y es un documental sobre la fundación de una familia entre un hombre trans, Tomás, y una mujer trans, Daniela. Y un integrante nuevo, que es su hija, ¿no? A quien no van a criar bajo este binarismo y permitirán su desarrollo, pues sí, digamos, de una forma mucho más natural y menos invasiva. Pero también a lo que voy con eso es que esos retratos de familia también van a permitir entrever los desafíos que como sociedad todavía enfrentan estos nuevos núcleos, ¿no? Pensaba en las malas precisamente, que ellas se encuentran a un niño en un parque y en algún momento la protagonista dice que si quieren saber lo que es el miedo es una mujer trans cargando en su bolso a un recién nacido, ¿no? Porque inevitablemente, en caso de ser descubierta, la van a acusar de ladrona, de secuestradora, ¿no? De ese bebé. Pero nunca se va a pensar en este personaje como una figura apropiada para la crianza y la enseñanza de este bebé. Entonces, y en este documental Familia, justamente, Daniela señala en algún punto lo difícil que es salir a la calle en familia, ¿no? O incluso cada uno de ellos, ella y Tomás, al momento de ir a pasear al bebé, ¿no? De la percepción, de la respuesta que esa imagen produce en la calle, ¿no? Y eso me parece muy importante. O sea, me parece muy importante también pensar en el lugar que esas imágenes, en las reacciones que esas imágenes producen en la vida real y ante la ficción, el documental, en el público, ¿no? Luego estaba pensando que hay algo que hay que defender mucho y es lo indefinible, lo que no se puede asir ni domesticar, ¿no? Que al final es algo
que es algo muy importante que en lo que han insistido muchas identidades trans, y es precisamente en esto que va fluyendo como agua y como la el perder el miedo al cambio, ¿no? A la transformación, a eso que yo no puedo luchar en contra del binarismo, ¿no? Como si solo hubiera dos opciones y al final como que como esa gama, como que todo puede ser blanco o negro, y en cambio como que vemos una gama de grises que al final existe, ¿no? Y creo que ese gris y esa distinta gama de grises debe ser defendida. No, creo que no se puede ceder a una representación, como dije antes, domesticada. Siento que, a mi modo de ver, una representación como la de Una Mujer Fantástica, la película chilena, un poco lo que está haciendo es obedecer, quizás, ¿no? Igual, yo no quiero decir con esto que haya una única forma de ser trans o ser gay o ser lesbiana. Por supuesto que no. Pero digamos que es importante señalar que es esta forma de lo trans la que al final produce como un consenso en la sociedad, ¿no? La que al final no está generando dudas constantemente, ¿no? Y siento que es justamente en la duda, en no saber cómo nombrarlo, en tener que inventar una palabra nueva para, ¿no? En tener que transformar el mismo lenguaje para referirme a estas imágenes, me parece muy importante. Digamos que con eso también pensaba en algo como Soy Tan Feliz, de Vladimir Durán, que es un corto muy extraño en sí mismo. En sí mismo es un corto muy extraño porque, digamos que este deseo homosexual es una cosa latente que al final se expresa, pero de una forma, como desde un arrebato, desde algo muy visceral, que no necesariamente es romántico, digamos, en ese caso en particular, ¿no? Que también ese deseo también como que se ha relacionado muchísimo con lo romántico, y al final, ¿por qué? Porque seguramente así solamente, solo así se podría legitimar un deseo, ¿no? Ese deseo, solamente si existe el amor, pero si solo existe el mero placer, pareciera entonces como ser leído de otra forma. Pensaba también en una película como ¿Quién soy?, de Ana Cristina Monroy, un documental que se estrenó recientemente en la MITBO, y que ponía en pantalla también como unas preguntas sobre la propia identidad de un personaje que ya antes había retratado en Este Pueblo Necesita un Muerto, Stephanie, que era una mujer trans del Chocó, y que luego en esta segunda película lo que se retrata es una angustiante crisis de identidad de una mujer trans que en esta película ha vuelto a su rol masculino, y en su interior hay una crisis muy, muy intensa, ¿no? También afectada por muchísimos otros motivos externos, ¿no? El rechazo de su familia, una institución religiosa en la que no ha encontrado otra forma de acercarse, sino es a través de volver a asumir un rol masculino. Y sin embargo, a pesar de que la película retrata esto, en el estreno de la película, en una presentación de la película en Medellín, una función especial, Emilio, se llama, va a acompañar la película con su identidad como Stephanie, ¿no? Entonces también es como pensar que, pensar en los procesos que estas mismas identidades,
que no son procesos planos, son cambios constantemente, ¿no? Como unas preguntas, no son cambios, sino unas preguntas que embargan a este personaje en particular con una intensidad que me parece muy importante también ponerla en pantalla, ¿no? Porque solo así también vamos a reconocer cuáles son las causas de que esas preguntas surjan, ¿no? Sobre su autopercepción. También hay algo que me parece importante y es justamente la pregunta por lo universal desde lo particular. Al reducir las experiencias de los conflictos de estos personajes queer a ser víctimas o a que lo único que les pasa en la vida es enamorarse, ¿no? Enamorarse y defraudarse luego. Creo que esos lugares, esos puntos de vista, esos lugares de enunciación, lo que nos puede permitir también es hacernos una pregunta sobre el mundo, ¿no? Una pregunta sobre la humanidad, ¿no? Sobre unas preguntas, introducir unas preguntas que pongan en cuestión eso que la sociedad ha naturalizado tan caprichosamente, ¿no? Pensaba en un corto que se llama Corte de Hombre, de Manuel Villa. Es un corto documental en el que el protagonista es el director y tiene solo una pregunta. ¿Qué es un corte de hombre? ¿Sí? ¿Cuál es el corte del hombre? Y a través de esa pregunta pone en tensión unos lugares muy, muy interesantes. O sea, empezando, por ejemplo, con que la influencia del fútbol, por ejemplo, en las modas de los cortes de hombre en los 80s, creo que es como la época en la que lo ubica, el 7, el corte del 7, pero también como en las peluquerías, uno de los estilistas al que él entrevista, pues es un hombre completamente afeminado, ¿no? Pensar cómo eso también puede trasladarse, por ejemplo, al ejército, ¿no? Que es el corte del hombre en el ejército, ¿no? En la religión, estamos hablando de que ese es un corte de hombre, pero luego vemos representaciones de Jesús, de Jesucristo con el pelo largo, ¿no? Entonces es una pregunta que detona un montón de imágenes en distintas dimensiones, distintos escenarios de la sociedad, que me parecía muy, muy, muy rico de estudiar, ¿no? Como una pregunta que pareciera tener una respuesta absoluta, luego sirve como detonante para cuestionar diversos escenarios. Asimismo, El susurro del jaguar, de Pedro Guizasola y Simone Paetau, es una película que se pregunta por nuestra relación con la naturaleza también, ¿no? Que no es solo la naturaleza, sino las fronteras. Es un poco pensar en las fronteras entre los países, entre las fronteras entre los géneros, lo transgénico también. Pensar que el placer de esta protagonista, de Thaís, al final es como la expresión máxima de un placer que ha sido represado y negado a lo largo de la historia para todas las mujeres que la han antecedido, ¿no? Y al final es una película que habla de la historia y nuestra relación con el mundo desde lo trans, desde lo queer, ¿no? Es entender cómo estos puntos de vista nos permiten desnaturalizar conceptos de distintos campos del conocimiento que hemos asumido hemos tenido como dados, ¿no? Hemos dado por sentado. Me queda un par de ideas más, y una tiene que ver con el archivo.
precisamente hay que ser conscientes de que, porque esta producción, de que el archivo pues precisamente se da por unos intereses, ¿no? ¿Qué es el archivo? ¿Qué es lo que conforma el archivo de las imágenes que se encuentran en Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano? ¿Qué cree el gobierno? ¿Qué ha creído el Estado? ¿Qué hemos creído como sociedad que vale la pena preservar? Y seguramente en esas imágenes no vamos a encontrar parte de nuestra historia, ¿no? Creo que algo muy, muy importante al momento de reconocerse como trans, lesbiana, gay, etcétera, es descubrir toda una herencia cultural que nos ha llevado hasta el lugar que hoy ocupamos, ¿no? Tanto a nivel mundial como esa historia de los movimientos LGTBI mundialmente como en Colombia, ¿no? Entonces creo que también es importante pensar en obras que ese nuevo cine queer colombiano piense en su archivo. Y pensando en eso, recordé dos obras que me parecen muy importantes. Una es Lesotres, historia del movimiento LGTB+, de Luisa Orozco, una película que se estrenó este año, que se presentó en el ciclo rosa de la Cinemateca de Bogotá y que precisamente lo que hace es un resumen histórico de los movimientos, de las luchas políticas de la comunidad LGTBI en Colombia y al mismo tiempo como la dificultad en representar los intereses de una comunidad tan diversa, pero que de todas maneras daba cuenta de un progreso, ¿no? De un progreso en estas luchas y unos logros legislativos. Y luego también pensaba en Locas de Pueblo, Vidas en Resistencia, que es una serie de documentales dirigidos por Guillermo Correa desde el Centro de Investigaciones Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. El archivo siento que también se relaciona con la memoria y un diálogo intergeneracional. Y él lo que hace es precisamente alimentar ese archivo nuestro a través de las voces de personas que desde los años 70, 80, en distintos municipios de Antioquia, han sido muy importantes para, o sea, no solo como posibilitadores de movimientos dentro de los lugares que habitan, sino que como que van conformando una constelación de nombres y figuras que aún en esos contextos más pequeños y alejados de estos centros urbanos, precisamente han resistido y han defendido sus identidades en esas comunidades, ¿no? Y que ponen en jaque también lo que desde las ciudades se piensa que debería ser o no las identidades de género disidentes o las expresiones de género disidentes, ¿no? Siento que son precisamente personas que encarnan unas paradojas y unas contradicciones que es súper interesante de ver y que es muy importante reconocer, ¿no? Como antecesores, como parte de esa historia que nos constituye también, que ha constituido a esta comunidad. Y finalmente, y anotar para eso también que alguna vez en el ciclo rosa se hablaba de eso, del archivo, ¿no? De la importancia de buscar el archivo, de buscar los nombres de esas personas que existieron antes en Colombia y que posibilitaron y defendieron sus identidades en el país, pero también la invención de ese archivo, ¿no? Creo que también es importante pensar en la posibilidad de inventar un archivo, de como lo hace, por ejemplo, pienso en un clásico como El Tigre de Papel, pensar en unas obras que también desafíen y contradigan esos discursos
históricos, ¿no? Que mariconeen la historia de Colombia también. Menciono Tigre de Papel como por este juego de introducir en un formato de lo real, ¿no? Esta representación de lo real, un personaje inexistente, ¿no? Quizás experimentar, probar cómo un personaje transformista, porque estas experiencias existieron, tenemos documentos, es imaginario, es darle un nombre, una cara, quizás, y crear un personaje y ponerlo en diálogo con el contexto de esa época, ¿no? Inventarse ese archivo, como les digo, esa memoria. Para cerrar, me parece importante también que hay una obra que se llama Continuum, que parte de una idea de performance que fue conducido por Tomás Espinosa con la Red Comunitaria Trans, pero que luego se transformó en una serie de cortometrajes que dirigió Juan David Cortés, también en un trabajo muy estrecho con la red, en la que son performances donde estas mujeres trans relatan distintas experiencias, pero en una forma muy poética, también muy beligerante, y siento que es como hay una furia en esas representaciones, y siento que son estampas, son como una serie de imágenes que precisamente como que confirman la exposición de estos cuerpos frente a las cámaras, como que confirman el lugar que ocupan en el mundo. Y al mismo tiempo hay uno en particular que pone en diálogo estas experiencias con ese relato que como país nos ha permeado, y ha sido la violencia, ¿no? Y es uno en el que una mujer afrodescendiente, una mujer trans afrodescendiente, relata cómo ha sido víctima de la violencia del conflicto armado, pero su experiencia no se reduce a eso. O sea, sí se expone el trauma de esa experiencia, pero digamos que lo que hace el corto es tramitar, ¿no? Es como que sirva al tanto testimonio como duelo de esa experiencia y expresión, pero también salvar a ese personaje, sacarlo del trauma y ofrecerle la posibilidad de unas imágenes que no la reduzcan a ahora el papel de víctima, ¿no? Que eso me parece muy importante en esa película. Y finalmente, digamos que siento que sería conveniente buscar un diálogo entre el cine colombiano y la literatura colombiana. Siento que la literatura sí que ha logrado producir unas obras que nos han representado de unas formas muchísimo más interesantes, más cercanas, y más diversas también, y quizás como ocurría hace 40 años con El Lugar Sin Límites, que es inspirada en una novela de Hernoso, El Beso de la Mujer Araña también, y como volver a pensar en ese diálogo entre la literatura colombiana y el cine colombiano en búsqueda de un nuevo cine queer. Pensando, por ejemplo, en la obra de Fernando Molano, que recientemente ha sido rescatada por Planeta, los libros de Giuseppe Caputo, ¿no? La recolección de poesía que hizo Isca Lozano, Calle Flamingo, Antología Marica, y que también Planeta también hizo eso mismo el año pasado con otras voces, que se llama Como la Flor, o Sánchez Baute, también, como Al Diablo la Maldita Primavera. Quizás también eso hace parte de nuestro archivo y eso podría nutrir esas nuevas imágenes que constituyan ese nuevo cine queer colombiano. Es eso. Siento que, como lo dije al principio, de lo que se trataba este espacio era un poco
ver contra qué hay que responder y pensar en alternativas de respuesta, pensar en cómo podrían ser y cómo son, cómo han sido también esas historias, porque como les digo, siento que sí hay actualmente una producción de cine queer que amplíe las posibilidades de conflictos, representaciones, historias de estos personajes. Siento que ya está ocurriendo realmente. Es solo no, porque no es un detalle menor, pero sí siento que en lo que también debemos concentrarnos es en que esas imágenes sean vistas, ¿no? Que esas imágenes alcancen el público que quiere y necesita verse, reconocerse en pantalla, ¿no? En esos personajes y en esas historias. Salir de la cárcel en la que nos han puesto y quizás muchas veces nos hemos puesto desde adentro también, ¿no? Y ya, creo que eso era lo que tenía para decir. Listo. Gracias, Andrés, por este rastreo. Que por un lado creo que la charla podría renombrarse Literatura y Audiovisual Queer en Colombia, que en términos personales como que agradezco ese tejido que hace, ¿cierto? Que no reduces a lo formal, ¿cierto? Sino que también llamas a otras expresiones. Entonces, primero, gracias por ese rastreo y esas preguntas que propones. No sé si Adri quiera decir antes algo. No, por el momento sumarme al agradecimiento porque creo que es un recorrido muy completo y que lo hace a uno pensar, porque trae a mi memoria películas como Fresa y Chocolate, entonces es como un recorrido muy completo y que lo hace a uno pensar sobre las reflexiones que le está planteando y que enriquecen mucho la mirada sobre la imagen, claramente. Ok, en ese sentido solo voy a decir tres cosas. La primera es que algunas de las obras que mencionó Andrés, por ejemplo, como la Primavera Trans, están en la muestra que los estudiantes curaron en Retina Latina, entonces ahí también la pueden mirar. Lo otro, un poco porque, man, siendo ya las y media, te voy a hacer yo una pregunta y ver si tenemos preguntas del público, porque pues como siempre la idea de Ágora es abrir el debate, pero si mientras el público se anima a preguntar en estos 10, 15 minuticos, para ya que puedan ir a almorzar y no molestarles más por esta mañana, solo quería hacerte una pregunta. Dentro de las muchas cosas que mencionaste, creo que son cosas que también nos hemos cuestionado en el semillero, y creo que es una pregunta que traigo no yo, sino como en nombre de los estudiantes, y es importante clasificar esto, ¿cierto? Es decir, como que haces unos marcos, es decir, el archivo, la naturaleza, la colectividad, bueno, lo que no va a repetir tu charla, pero nosotros también nos hemos preguntado eso, lo queer como esa cosa de clasificar lo inclasificable. Entonces, es importante clasificarlo, es decir, es importante nombrar y decir, esto es cine LGTB y esto no, como esa cosa de decir, esto es colombiano y eso no. Hago un poco la pregunta porque también pones el margen de lo latinoamericano, es decir, o te replanteo la pregunta, ¿cómo clasificar sin ser heterodoxo? No sé si me hago entender, si no, pues es súper abierto, porque creo que ya después de esta hora de charla también, pero abro a ver esa pregunta sobre la idea del clasificar, que es una cosa muy muy clásica, mientras a ver si el público se anima a hacer preguntas. Pues digamos que yo siento que es importante la medida en que le permite a uno, es más como por objetivos con propósitos metodológicos, quizás, como que uno
clasifica. Y en general, no sé, en un taller me decía una Alejandra Algorta, precisamente, ella decía que los géneros literarios existen solo con propósitos de mercadotecnia, ¿no? Como la novela, el ensayo, el libro de autoayuda, no sé qué. Eso es simplemente lo que hace es poner una etiqueta a una obra literaria para que el público pueda, pues sí, como que son nichos de mercado, pues, que van definiendo las editoriales. Siento que esta clasificación entre lo latinoamericano, o sea, es decir, digamos que me concentro en lo latinoamericano porque en una cinematografía como la nuestra, que pocas veces ha producido imágenes con las que nos sentamos representados de forma cómoda, ¿no? Pues como justa, ¿no? Creo que es saludable también asumirse como parte de una tradición más extensa que es el cine latinoamericano. Siento que allí podemos encontrar unas imágenes y unas historias y unos personajes que nos pueden dar muchas más esperanzas sobre el futuro y muchas más ideas sobre lo que estas representaciones han sido y que se alejan en gran medida de las representaciones que pululan en los medios de comunicación, que son las europeas y las estadounidenses, las gringas, ¿no? Que también como que resultan un poco más cercanas. A mí algo que me pasó, por ejemplo, al leer, por ejemplo, un libro como Un beso de Dick, fue, encontrar una historia de estas con el lenguaje bogotano, ¿no? Como era un gran descubrimiento porque me impedía, o sea, como que no es que me lo impidiera, sino que me abría la cabeza, me hacía pensar, es que esto también es posible, estas cosas también es posible decirlas desde aquí, ¿no? No solamente las pueden decir, porque al final hay algo muy importante y es que creemos que hay algo que Pedro Adrián Zuluaga, y pues que se llama muchos de sus textos, y es este reparto este reparto temático geográfico, que esa geopolítica del cine, ¿no? De los temas que nos corresponde hablar. Y quizás dentro del imaginario global no está que en Latinoamérica se pueda hablar de estas historias, se pueda hablar de estos personajes, aunque en los últimos años justamente la producción latinoamericana, si en algo ha sobresalido, ha sido precisamente por las ideas que ha puesto sobre la mesa con respecto a esos temas. Y siento justamente que se debe a que es una cultura con una tradición, con una historia muy violenta, pero que inseparablemente se caracteriza por un mestizaje, ¿no? por un cruce de identidades, y que justamente han permitido que esas preguntas sobre lo queer encuentren la interseccionalidad que demanda hoy estas mismas preguntas, o sea, como justamente no reducir lo queer a solo lo gay, sino que también esas experiencias se van atravesando por miles de factores más, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Como por la clase social, la raza, el lugar geográfico donde estás, bueno, en fin, como que siento que justamente como que en Latinoamérica son posibles aún más ahondar en esas discusiones tan necesarias. Pero nada, lo de la clasificación sí me parece que es muy recomendable. Yo he disfrutado mucho hacerme estas preguntas viendo cine latinoamericano, porque en Colombia uno muchas veces sale defraudado. Y ahora que habla de las etiquetas, hay algo que también estaba pensando, y es que si bien últimamente hemos pensado, pues hay un gran discurso que, sobre todo en la gente más joven, del rechazo a las etiquetas, ¿no? Siento que también al momento de explorar ese archivo de todos los movimientos y las representaciones queer,
sí que me parece importante, como lo dije al principio, la palabra, el nombre, ¿no? Como si bien hay personas que no lo adoptan, no creo que asumirse como marica o como lesbiana o como tal deba ser juzgado por unas generaciones más jóvenes, ¿no? Como que a las que les resulta que las identidades pues pueden ser más fluidas y tal, pero siento que también hay algo muy político en el nombrarse, ¿no? En la palabra, en decirlo, en la etiqueta, no sé si llamar la etiqueta, pero sí es muy importante eso en la representación, creo yo. Ok, perfecto. No sé si desde el live habrán algunas preguntas. No sé tampoco muy bien cómo funcionará esto, si desde acá nos dicen hay tal pregunta o vamos ya cerrando. Bueno. Yo quería que... No, pues yo creo que al parecer no hay, o desde el apuntador no me dicen nada, entonces para no quedarme aquí yo como haciendo ridículo. Camino, no hay preguntas, entonces yo creo que podemos ir cerrando. Ah, bueno, listo, perfecto, gracias Adri, gracias a Angie, a Maya, a las personas de Retina Latina que están detrás de toda esta cosa para que esté ahí en línea, gracias a Andrés nuevamente. A Bruma, que se sumó también a este evento. Y bueno, nada más queda invitarles a que vean la muestra audiovisual que hay en Retina Latina, a que se sumen a las 6 conversaciones que vamos a tener, 2 hoy en la tarde y 4 en los días de mañana. En esas conversaciones, por lo menos Adri y yo, ya no estaremos quitándole tiempo a los invitados, ya presentamos al semillero, ya presentamos la investigación, entonces será más para esas voces que se van a sumar al Ágora, y a Angie, a Maya, creo que ya les di las gracias también, y a todos los del semillero, y nos vemos entonces en esta Ágora Queer, y feliz día, bueno, mediodía, feliz tarde, ya a todos y todas y todes.